¡Wow! Bienvenidos a Xenomenoide. Estoy aquí con Javi de Bitzel y yo, Sonic el Erizo. En el capítulo anterior de Sonic and the Sacred Rings, Mario empezó el juego y se intentó acostumbrar al control y pasó al primer mundo del juego para poder ayudar a la chica Genia a salvar el mundo de las mil y un noches. ¿Qué aventuras nos esperan el día de hoy? ¡Averigüémoslo, amigos! Primer anillo, amigos, ¿qué pasó? Bienvenidos a Xenomenoide, estoy aquí con Javi David Sal y yo, Mario. Estoy estrenando la nueva playera de Xenomenoide. Que queda increíble con estos músculos, obviamente. Estamos jugando Sonic and the Sacred Rings. Bueno, ¿cómo se jugaba esto? ¿Cómo se jugaba esto? ¿Cómo se jugaba esto? No hay buen plan, ¿cómo se jugaba esto? ¿Cuánto tiempo tengo? Ah, 83 segundos. ¡Sonic! Estoy cansado, tengo mucho sueño. ¡No! ¡No! ¡Llega! ¿Qué haces? ¡Ah! 5, 4, 3... ¡Sonic! ¡Go! ¡Go! ¡Wow! ¡I was fucking up! ¡Wow! ¡Hay una historia! Something you see every day, huh? That must be a monster summoned forth by the Eraser Djinn. Shara! Shara! Did you do something about it with your magic? I'm sorry, Sonic. My You're fucked! For that of the Eraser Djinn. Okay, then. Guess I'll just have to deal with it. Have to kick his ass! Hey, don't look so glum, Shara. I'll have you smiling by the end of this. Aww. It's not me ordering you as your master. That's a promise from me to you. To you. Come on, give me that pinky. Yes, all right. All right. Let's go. A promise. Una promesa. Algo que nadie me había dado hace mucho. Vamos a matar al primer jefe, no me acuerdo ni. Ni cómo se vence a este muchachón. ¡Ah! Ok. Eventualmente es el más divertido porque tienes más maneras de, digamos, cuando caes al suelo te recuperas y vas más rápido y se vuelve un poco más divertido el juego. Pero al principio sí sientes a Sonic muy... ¡Ay, no sé caminar! Está bien, supongo, para que te vayas acostumbrando como al control de... ¡Ah, este cabrón! ¡Acércate! ¡Ven, ándale! Ahí está. ¡Señor, qué demonios! ¡Wow! ¡His eye is the weak! ¿En serio, Sonic? ¿En serio? Es como... más obvio no podía ser. ¿Cuál es la debilidad de este enemigo? ¿Serán sus patas? No, ¡déjame! ¡Déjame! ¡Bum! Doble golpe, ¿eh? Así se mata al escorpión. Lo siento, pero... Está aburrido. Así es, Sonic, mata porque está aburrido. Muy bien. Esperen mi historia. ¡Wow! When darkness descends upon the Arabian nights,
The legendary blue hedgehog from another world shall come. ¿Qué específica profecía? You've got to be kidding. You're going to make me blush. When the seven rings that control the worlds are gathered, the portal between the worlds shall open. But the life of the collector of the rings shall be offered up in sacrifice as the key for that control. That is what is written in the newest chapter of the Arabian Nights. Say what? Wow, ¿quién está escribiendo esa historia y por qué me gustan los furros? But I do believe that these world rings hold the key to some kind of mystery. And I think that we need to collect them to get to the bottom of this mystery. Well, considering that I still have this arrow in me to worry about, I guess I'm in a pinch either way, right? I'm sorry. It's my fault that all of this is happening to... Hey, don't worry about it. Besides, don't you know how fast I am? Time may fly, but I'm even faster. El tiempo vuela, pero yo soy más rápido. ¡El tiempo vuela, pero yo soy más rápido! ¡Qué cosas! Ya tenemos el primer anillo. ¡Wow! ¡Hay dinosaurios! Este fue... Si son grandes fans de Xenomenoide. Este fue el nivel que jugó Sea en nuestro especial hace un año. De... La semana de... ¡Fuck! De la semana de Sonic. Y este fue el... Fuck. Ah, este cabrón. Y este fue el nivel que jugó Sea. que si se animan a ver ese capítulo, solamente es como... La semana de fuck. Que si se animan a ver ese... Shut the fuck up. ¿En serio? ¿Apenas me lo dices? Llevamos como... ¿Una hora en el juego y apenas me lo dices? Pues qué crees, ya nos fuimos por acá porque no tuve mucho tiempo para decidir. ¡Sonic! Primero... ¿Te puedes abrir? Gracias. Aquí Seal hizo trampa y de hecho se saltó eso. No sé, pero bye. Genial, no bueno, ok. Ok. Ah, cabrón. Todo te vaya, ok. Haz lo que quieras, Cerizo. Todavía no me acostumbro a los controles, es un poco difícil. I'm gonna throw up. Ese fue el nivel que me vendió el juego. Sonic y dinosaurios, o sea, wow, qué épico. Maldita sea, Erizo. ¡Brinca! ¡No hacia atrás! ¡Brinca! Ah, bueno, ya subí a otro tronco. If those iron balls hit us, we're fucked! Be careful, Sonic! We're gonna get fucked! ¡Ah! Bueno, pero conseguí la moneda, ¿no? Eso es lo que importa. Y aparte aquí no es como otros juegos donde tienes vidas. Es ilimitado, es hasta que te hartes, ¿no? Es, básicamente el juego te invita a repetirlo hasta que te hartes. Hasta que ya no puedas más, hasta que ya digas ¿qué estoy haciendo con mi vida? Que va a salir un T-Rex y me va a querer comer. ¡Ah! Wow, que shit wants to kill me. Y pues a mí me vale madre, entonces yo ya ni siquiera me escondo, es como de órale, ábreme. Gracias. Qué linda, qué hermosa. Bye. Hey, look at its tail.
¡Wow! ¡Ah! Se pegó. ¡Ah, perra! Ok, ya basta. Déjame. Me voy a matar. ¿Rale, no quieres comerme aquí? Aquí. Gracias. Qué amable. ¡Au! ¡Ay, qué horror! Quickly move it forward again to fuck it up. Okay. Whoa. Estaría increíble si ya tuviera el poder de. ¡Wow! De ser rápido. Wow. What? Hey, do something. Save me. Nel, que se lo coman. How dare you? ¿Cómo te atreves, basura asquerosa? ¡Soy el Saiyajin más poderoso del mundo! Just as I feared, he's gonna head to that castle. And it seems more minions are being assembled. Castle? There's a giant fortress just ahead. It's a relic from an ancient kingdom. What the fuck? What the fuck? ¡Mira qué bonitos dinosaurios! ¡Aquí no le gusta Jurassic Park! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Ay! ¡Papito lindo! No sé para qué son esos, te juro que no sé, pero... Ok. Ok, tengo un pequeño problema con el botón 2, porque como que no agarra el pedo esto. Estamos tan cerca, estoy casi seguro que había una trolada aquí al final del nivel. Es como que ibas así sin anillos y había una troleadita así que decía ¡Wow! ¡Un cactus asesino! Y todo así de, ah, no mames, eso me mató, sin saber. ¡Qué mamá! ¡Oh, shit! Casi. ¿Por qué me dan cosas que no puedo utilizar ahorita? Ay, güey. Pero bueno, eso sí me importa. ¡Ah, corre! Ve, este. ¡Ese cactus! ¡No, no! ¡Sale, que déjate del cactus! ¡No, sale, que déjate del cactus! ¡No! Estúpido erizo. Y aquí había otro cactus asesino, estoy 100%. ¡Ah! Eso de ahí. Mira, sí recuerdo este juego. Recuerdo los cactus que era con él. ¡Wow! ¡Hola! Y hijos de perro. ¿Qué tengo que hacer? Ah, conseguí 99 anillos. ¿Qué te pasa? ¡Ah! Oye, qué atascados dinosaurios. Déjenme. ¡Ay, mamada! ¡Fada! ¡Mada! ¡Fada! Eso de ahí casi me pega. ¡Mada! ¡Oh, muévete para allá, pedazo de erizo! ¡Ja! Esa troleada. Ok, no nos fue bien al inicio, pero... ¡Y! ¡No! ¡Ay! ¿Quién diría que me seguían siguiendo? ¡Déjame! ¡Déjate! ¿Verdad? ¡Ah, qué pendejo! Oh. ¡Wow! Ahí está. Con esto, Sonic jamás podrá ser detenido. ¡Ja!
Entonces vamos a personalizar un poco nuestro anillo. Ay, podría quitarme el... un paso atrás, porque nadie usa el paso atrás, pero... ah, chinga su madre. ¿Qué te refieres con que use el enemigo ataque? Ah, ya no tengo el paso hacia atrás. ¡No! Justo cuando creí que no servía para nada. Resulta que sí servía para algo. Ok, back up. Ah, no más. Oh, Duba, güey, no va a llegar. No va a llegar. No va a llegar, necesito el paso hacia atrás. ¿Es en serio? Así, justo acabo de decir. Y el juego dijo, ah, ¿cómo que no necesitas el paso atrás? Y yo, ah, no. No, bueno. Híjole. No, que está, no, no. Bueno, ok, ahí, no. Voy a morir. Me encanta cómo va tan lento. Ok, aquí nos quedamos. Porque tenemos que hacer esto. Y el juego nos obliga a usar el paso hacia atrás para poder tomar eso. ¡Me caí! ¡No! ¡Deja de brincar al idiota! Todavía no le agarró mucho. Creo que eso fue algo que... desde la, hace años que lo jugué, también tenía muchos pedos. Ese brinco, ese pequeño brinco. Que puedes apretar el botón y no sabes si Sonic va a brincar o no. Solo sabes que todo está perdido. ¡No! Ok. Ahí está. No sé, idiota 2. ¿Idiota 2? No sé, idiota 2. Voy a morir si no encuentro idiota 2. ¿Dónde está idiota 2? ¡Oh, que está idiota 2! ¡Sonic! No derrotes enemigos. ¡Ah, caray! Compromiso, buen señor. ¡No! ¡No, Sonic, no lo ataques! ¡Él no te hizo nada! ¿Cómo esquivo al mono este? Este cabrón y sus brincos. Hola, wow, adiós. Ah, mira, hay como un camino hacia arriba. Ah, no. Ay, no, yo... sí, güey. ¿Cómo iba a saber yo? Que si le pegaba, que si hacía lo del anillo, el genio ese se iba a morir. ¿Cómo? Nadie me dijo así como de, ah, no mames, te la haces así con toda la velocidad del mundo, lo vas a matar. Nadie me dijo eso, nadie me confirmó, negó que se moría de un golpe, desgraciado. ¡Woo! ¿Qué hago? Tal vez es... No. ¿Qué hago? No le pegues, Sonic. Él no te hizo nada. Tiene una familia que lo está esperando en su casa. ¿Tú quieres matarlo? ¿Acaso no tiene sentimientos? ¿Crees que esto es un juego? Pues lo es, amigo. Y tú estás en medio de ello. Ok, según mi pequeña guía especial, tenemos que esperar a que nuestro asterisco se ponga así fruncido para lanzarnos, así que vamos a ver si funciona. ¡Qué imbécil! ¡Ah, no! Oh, oh, ahí estás. ¿Qué tan difícil era eso? Me hacen enojar.
Soy yo, el Dr. Eggman, y qué interesante capítulo. Por fin aparecí en esta loca aventura, pero al parecer soy tan secundario como Tails en cualquier juego después de Sonic Heroes. Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenoid, de donde tal vez y solo tal vez Sonic consiga otro anillo. Bye.